¡Dejádmela a mí! ¡Dejádmela a mí! ¡Dejádmela a mí! Asegurarme de que ese cabrón está muerto. Muévete, teniente Bill. Es todo un récord. ¿Cómo? Deteniente a criminal de guerra en menos de una semana. ¡Vamos, seguid! Los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Claro que lo hará. Coronel, ¿se nos está acusando de hacer nuestro trabajo? Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, teniente Byrd, comienza desde la última vez que nos vimos. La misión era reunirnos con un convoy de suministros. Pero las cosas empezaron a torcerse. ¿Y cómo se torcieron las cosas, teniente? Poco a poco, señor. Luego, de golpe. Fuese, parecía ir derecho hacia nuestro convoy.
Desde que comenzó la guerra, han ido cayendo ciudades, una por una. Y el mando no tiene ni idea de quién o qué es el responsable. Bueno, coronel, creo que yo lo sé. Fuimos todo lo rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. Hablar a otras unidades de los infames luminosos, pero pensaba que eran cuentos de soldados. Por lo visto, no lo eran. Habían liquidado nuestro viejo convoy. En minutos. Nunca había visto nada igual. Yeah.
feo y gordo. ¡Tenemos más! Cuando murieron esos infames, explotaron como si hubiesen estado bebiendo de un depósito de combustible. Esperaban volver a verlos pronto. Coronel Loomis, aquí el Teniente Beer. Problema gordo, señor. Han destruido el convoy. Entonces desplazaos al Museo de la Gloria Militar. Lo están atacando. Señor, lo que destruyera el convoy sigue ahí fuera. Vale, Teniente. Sí, señor. Vamos, Kilo, ya lo habéis oído. Lo he oído. No significa que me guste. El museo estaba al otro lado del río, el lado que ya no controlaba la CGO. Pensé que quizá podríamos colarnos y pasar desapercibidos. Bien, sería un buen cuartel general para la URI. No te llenes la cantimplora, Padu. Así que es el rifle de francotirador de la URI. ¡No es un arma! ¡Es un camarada! Alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del Martillo del Alba, sin decirnos nada a los Gears. Y sin radio, no había forma de informar a Control de dónde estábamos. Debíamos darnos prisa. ¡Campesito!
ayuda. ¡Hacemos prisioneros! ¡Llegado!
¡Agujero del arma viva! ¡Devolvedlos bajo tierra! ¡Seréis metido en algo de lo que no podéis escapar! ¡Mira lo que tenemos aquí! Sabíamos que podíamos ahorrar tiempo pasando por algunos edificios. No es que quedasen civiles que proteger, aunque empezaba a deducir que los civiles de la ciudad antigua eran la última de las preocupaciones de la CGO. Necesitaban refuerzos.
¡Es uno, tío! ¡Suku! ¡Greiter! ¡Necesito una armada! ¡Suku! ¡Suku! ¡Atrevido! ¿Esos eran todos? No dudo. ¡Humer! ¡Cierra el agujero! Sí, vamos a entrar ya. Se cargaron a todos los del balcón, señor. ¿A todos? Loomis nos ha enviado. ¿A dónde vamos? Tú no eres Ónice. Soy Ónice. No, tú no, cadete. Quédense aquí y defiendan esta zona. Están destrozando el ala este. Hay larvas excavando túneles hacia el vestíbulo principal. Matadlas antes de continuar. Genial. La primera línea de defensa de la Guardia Ónice. ¡Enseñémosles de qué son capaces los soldados corrientes! ¡Toma un recuerdo! ¡Contenedlos, Ónice! ¡Contenedlos!